Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas de su canal Racali. En esta oportunidad les traigo otro video con el tema de cómo configurar el envío de solicitudes de no seguimiento en el navegador Microsoft Edge del Windows 11 de la Microsoft, ¿ok? Para eso vamos a abrir el navegador Microsoft Edge y vamos a dirigirnos en la parte superior al lado derecho, en la esquina, en los tres puntitos, clic allí y vamos a irnos a historial. Bueno, yo lo estoy mostrándole de esta forma, pues hay otra forma que podemos ir a ajustes también o configuración. En el caso de Microsoft Edge es configuración. Entonces, pero le voy a mostrar la forma de historial. Seleccionamos historial y vamos a hacerles muestra una ventana. Seleccionamos borrar datos de exploración. Y aquí me muestra una ventana, borrar datos de exploración. No voy a hacerlo, lo voy a cancelar porque ya en otro video les he mostrado este video específico de cómo borrar datos de exploración de Microsoft Edge. Y vamos a bajar hacia abajo. Ok, aquí yo lo tengo, fíjense cómo yo lo tengo configurado. Yo lo tengo configurado como equilibrado, como es que recomendaba, ¿no? Podemos cambiarlo a estricto, pero que estricto es un poquito, lo bloquea a ciertas visibilidades de las fuentes de gubernamentales y pues no permite realizar de repente alguna actividad o operación de modo correcto, ¿ok? Porque lo bloquea. Para poder activar esta opción, como les mencionaba al título de este video, de este tema de hoy, es cómo enviar las solicitudes de no seguimiento a las fuentes, ¿ok? Entonces, para eso entramos al Google, a la configuración de Microsoft Edge y vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo. En la parte de privacidad, y aquí vemos que hay dos opciones que dice selecciona la configuración de privacidad de Microsoft Edge y envía solicitudes de no realizar seguimiento, y el otro es permitir que los sitios comprueben si tiene métodos de pago guardados. Bien. Entonces, aquí lo que voy a seleccionar es activar el check, esta opción, y me sale una ventana que dice no realizar seguimiento. Y entonces nos muestra una información, dice cualquier efecto de activar. Esto depende de si un sitio web responde a la solicitud y de cómo se interpreta la solicitud. Por ejemplo, algunos sitios podrían responder a esta solicitud mostrando los anuncios que no estén basados en otros sitios web que haya visitado. Muchos sitios seguirán recopilando y usando sus datos de exploración, por ejemplo, para mejorar la seguridad, para proporcionar contenido, servicios, anuncios y recomendaciones en sus sitios web y para generar estadísticas de informes. Bien, entonces aquí nos da en conclusión, nos dice que aún así como nosotros activemos, aún va a seguir ciertas fuentes, no va a seguir mostrando alguna publicidad, pero que esta publicidad va a ser menoría. Con menoría, ok. Entonces vamos a presionar el botón enviar solicitud y de esa manera baja la mayoría o
el porcentaje de seguimiento a cuando nosotros navegamos, ¿ok? Pero esa es la ventaja. Ahora, la desventaja es que cuando nosotros activamos esta parte, como le mencionaba anteriormente, cuando entramos a ciertas fuentes, lo va a bloquear y pues que hay ciertas fuentes que sus servidores, su configuración lo tienen activado para que haga seguimiento del ordenador o la fuente de donde proviene. Entonces, como que no va a proceder la operación o la actividad, ¿ok? Entonces, para eso, para ese caso, tendrían que desactivar aquí, entrar y volver a desactivar hasta que se realicen la actividad o la operación que deseen hacer y nuevamente volver a activarlo, ¿ok? Entonces, pero siempre es midiendo el tiempo, claro, pero no mantenerlo desactivado. Entonces, eso es para que sepan ustedes, porque ya yo le he detectado cuando yo, un video anterior he realizado y he entrado a, por ejemplo, a Music. Es un ejemplo que le estoy poniendo, que le muestro. Musicbit.org. Y cuando, en este ejemplo, por ejemplo, de aquí que le estoy mostrando, cuando nosotros creamos creamos el contenido, fíjense que aquí también me muestra publicidad. En Microsoft Edge siempre va a mostrar, en caso de la publicidad siempre va a mostrar, ¿ok? Entonces, como le estaba diciendo, aquí, al momento de crear el proyecto o el contenido, de codificar y que cuando ya termina o antes de terminar, que demora cierto tiempo, si es que nosotros lo tenemos, esta parte activado, lo tenemos esta parte, como le estaba diciendo, esto activado, va a salir un error diciendo de que, fíjese en la publicidad, ¿eh? Va a salir un error diciendo de que ha habido un error en la codificación y que tenemos que solucionar el problema. ¿Ok? Por esa razón, y cuando nosotros lo desactivamos, yo he hecho esa consulta de efecto que ha habido. ¿Ok? Ya permite codificar el video, ¿ok? Sin problemas, pero cuando nosotros lo tenemos activado, esto sale errores. Por eso es que, como le mencionaba anteriormente al comienzo, en ciertas fuentes, ciertas páginas, va a haber inconvenientes cuando se activa esta opción. Bien. Por eso es importante que solamente lo desactiven cuando es necesario, nada más. Bien, entonces yo voy a cerrar aquí y pues aún así cuando nosotros lo configuremos en la estado de en la parte de configuración de seguridad, aún así nos va a mostrar la publicidad en Microsoft Edge. Por eso es importante que deben saber la vulnerabilidad de utilizar el Microsoft Edge que viene por defecto en forma predeterminada en Microsoft por defecto en Windows 11. Entonces, que si yo cambio a la parte de aquí, voy a cambiar estricto, pero la ventaja de cuando yo lo cambio estricto, aquí es una opción, y si yo voy hacia abajo, en la parte de abajo también, ¿qué pasa? Cuando yo activo estricta y cambio a equilibrado, ahorita le cambio a estricto, ¿no? Pero cuando yo cambio a equilibrado, que es recomendable, en la parte de abajo me desactiva. Aquí me desactiva, me habilita. Anteriormente estaba bloqueado. Fíjense que ahorita también yo lo he configurado.
le había activado esta parte que dice mejore su seguridad en la web. Pero mientras más lo configuremos para seguridad o más estricta que lo configuremos, es menos las ventajas de poder realizar operaciones o actividades en las fuentes, porque la mayoría de fuentes pues están configuradas para hacer seguimiento a los ordenadores de los usuarios o las fuentes a través del IP. ¿Okay? Por eso es que debemos saber este punto. Pero para evitar bajar el porcentaje de seguimiento o la seguridad, la inseguridad, hay que estar activando y desactivando. Eso es importante. De repente para muchos es incómodo, pero es cuestión, si prefieren la seguridad, pues bien. Pues si no les gusta, bueno, entonces ya bajo su responsabilidad de ustedes, que después van a tener a las consecuencias del robo de su información, de su ordenador, a través de una u otra manera de cualquier fuente que ustedes ingresen, ¿ok? Entonces, eso es lo que les quería mencionar para que sepan. Entonces, como le mencionaba, yo lo cambio acá a estricto, a estricta, y abajo podemos también, aquí podemos activar, y dice también equilibrado, podemos cambiar a estricto, ok. Y en la parte de acá abajo lo activamos, dice red segura de Microsoft Edge. Red segura, habilitamos aquí y al costado nos muestra ahorra batería con el modo de eficiencia y lo demás, ¿no? Yo voy a cerrar aquí y ya lo habilité esta parte optimizado. Estoy habilitando eso. Y ahora voy a probar, a ver, voy a entrar y a navegar. Y lo mismo como entré en antes. Por ejemplo, voy a entrar a Google y voy con la misma palabra, convocatorias de trabajo 2023, y voy a entrar a la misma página que le mostré al comienzo, y vamos a visualizar aquí, a ver si nos muestra publicidad. ¿Cuál es el cambio que realiza cuando nosotros activamos ciertas esas estrictos? Bien, fíjense que como se dan cuenta ustedes, no muestra, ya no nos muestra, ha bajado el porcentaje de publicidad, no muestra cuando hemos configurado esas configuraciones que, ¿okay?, como hemos habilitado. Y ahora vamos a entrar a otra página. Aquí voy a cerrar y nuevamente entro www.google y convocatoria convocatorias. Ok, selecciono nuevamente aquí. Ok, no hay. Vamos a la otra página, acá, Perú Trabajo, es otra página. Fíjense que no nos muestra la publicidad, lo bloquea, ok. Ahora vamos a entrar a la otra página que les mostré al comienzo, www.musicbeat.org, enter. Y aquí recuerden que aquí, cuando entramos en antes, no mostraba publicidad en la parte de abajo. Y fíjense que aquí dice anuncio, pero está bloqueado. Anteriormente cuando le mostré, salía aquí una ventana emergente de publicidad. Y ahora está bloqueado. Entonces, sí es posible también bloquear realizando esas configuraciones en Microsoft Edge. Pero como les dije, nuevamente les vuelvo a repetir que... es la ventaja, ¿no? En lo que cuando se configura la seguridad estricta.
Pero cuando nosotros realizamos algunas actividades, como ya le mencioné, trabajos, lo que va a hacer es bloquearlo ciertas actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si entramos a páginas de repente de bancos, entidades del gobierno, lo va a bloquear seguramente. Por ejemplo, yo voy a entrar aquí, por ejemplo, Google, y va a entrar BSP, entro a BSP, voy a entrar a BSP, política de cookies, acepto con, acepto de con. Aquí estas páginas de varios bancos que yo ya le he comprobado, es que muchas veces cuando nosotros deshabilitamos aquí el seguimiento de los servidores detecta y pues a ciertas operaciones cuando realizamos lo considera que lo deshabilita y no nos permite realizar ciertas actividades, ¿ok? Cuando lo ponemos a estricto. Entonces, eso es lo que tengan conocimiento. Bien, entonces, para que lo puedan deshabilitar, hacen lo mismo. Se van a historial y se van a borrar datos de exploración. Y bueno, acá cancelan y cambian nuevamente a equilibrado. Cambian a equilibrado. Ok. Y a ver, vamos a. Ya cambié a equilibrado. Enviar solicitud de no realizar seguimiento. Bueno, ahí lo vamos a dejar por defecto. Y el otro es ayuda a mejorar el logo de búsqueda enviando ayuda al producto de mí enviando los resultados de la búsqueda en web. Esto lo podemos desabrir también, personal, sí, publicidad. Esto, la publicidad está, fíjense que aquí personalización y publicidad está desactivado, ¿ok? Pero aún así, cuando nosotros lo deshabilitamos, ahí, pasamos a equilibrado, igualito nos muestra con publicidad. Entonces, ahora está en estricto, ¿ok? Está en estricto. Y ahora vamos a cambiar. Vamos a dejarlo acá en estricto nomás. Y ahora, como fíjense, como lo dejamos aquí, como está optimizado. Cuando nosotros lo habilitamos aquí. Cuando cerramos, lo deshabilita. Lo bloquea. Pero sí queda seleccionado optimizado. Bien, está en estricta. Vamos a entrar nuevamente a esta fuente, a Google, y nuevamente entramos a convocatorias. Convocatorias. Y entramos aquí a ver si nos muestra publicidad. Sí, fíjense que sí nos muestra publicidad. Ok. Entonces, ¿cuál es la única opción que no nos muestra publicidad? Es cambiando a equilibrado. ¿Ok? Si nosotros cambiamos aquí, cambiamos a equilibrado, perdón, estricta, solamente de esa manera nosotros podemos, de esa manera lo bloquea la publicidad. Pero, ¿ve? Entonces, yo voy a, por ejemplo, voy a cerrar aquí y voy a actualizar F5. Actualizo F5. F5. Ok, voy a actualizar F5 para actualizar los cambios. Y pues ahora ya no muestra la publicidad. Lo bloquea, pero solamente cuando cambiamos a la opción de estricto. ¿Ok? A la forma estricta.
Bien, entonces, esa es la forma como nosotros debemos saber para bloquear publicidad y cookies, ¿no? Bien, entonces, lo vamos a dejar como el equilibrado. Yo normalmente utilizo Brave, ok. Normalmente utilizo Brave para Brave, DuckDuckGo y Tor, ok. No utilizo mucho el Microsoft Edge y el Google Chrome. Lo utilizo solamente para hacer trabajos de investigación, ok, de seguimiento. Entonces nada más para eso. Entonces eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.